Buenas tardes a todos quienes se conectan en este espacio de nuevos realizadores de la Cinemateca Municipal de Medellín. Mi nombre es Manuel Zuluaga y agradezco mucho que estén presentes, que empiecen a conectarse con nuestra programación que está tan interesante y tan rica. Y hoy, pues, como siempre, tenemos un realizador para conversar con él, para conocer sus experiencias en torno a la película que recién vimos, que es Las Zonas Grises, un cortometraje estrenado el año pasado, y bueno, que también tuvo su espacio acá en la Cinemateca el día de hoy. Los acompaño pues en esta sesión. Solamente quiero recordar que la Cinemateca Municipal de Medellín hace parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Es un programa que busca acercar a la comunidad al cine a través de tres líneas de acción. Una es la formación, donde desarrollamos actividades de laboratorios, de sensibilización y de profundización con toda la comunidad. Otro es el archivo, donde preservamos y protegemos esa información visual y audiovisual que está en todos los barrios de Medellín y de diferentes colectivos. Y la última sería la línea de exhibición, este componente pues que semanalmente trae diferentes programas y actividades, y en este caso, pues, como ya lo decía, hoy es la conversación con Mateo Vallejo, a quien quiero dar la bienvenida para que se conecte también acá. Antes que nada, pues también agradecerle a él por estar presente, y quiero pues también invitar a todos los que se conectan con nosotros y a quienes van llegando a que nos dejen sus comentarios y preguntas acá en la publicación, para que podamos pues como conversar con Mateo. Gracias por estar acá, Mateo. Pues no sé si tengas algo, un saludo o algo pues con lo que quieras iniciar. ¿Qué tal, Manuel? No, pues principalmente agradecerle a todo el equipo de la Cinemateca por generar este espacio y también a las personas que estén conectadas pendientes pues como del conversatorio, que vieron el corto. Nosotros desde el equipo pues muy contentos cada vez que podemos mostrarlo, y pues a pesar de la contingencia en la que estamos ahorita todos inmersos, pues es muy valioso que así sea, a través de internet podamos pues compartir el corto. No importa si no es en un teatro o en una sala de cine. Entonces, muchas gracias por el espacio. No, pues muy chévere, efectivamente, como lograr compartirlo con la ciudad, bueno, y con todos los que se conectan, y además que nos acompañes para que sea más rica esa visualización y, sí, como que se genere pues como todo un contexto, aprovechando pues que de primera mano podemos contar como con tus testimonios y tus comentarios al respecto. Yo tengo un par de preguntas, también la intención es como que la conversación sea muy fluida y veamos un par de fotos, y también sé que por ahí tienes un nuevo proyecto y hablemos pues como de todo eso. Pues me gustaría como partir con una pregunta sobre el tema, sobre el contenido del corto, y es que, bueno, he tenido la oportunidad de conocer parte de tu trabajo desde la universidad, ¿cierto? Y sé que te interesa mucho la familia, ¿no? Lo que es el concepto de familia, revisarlo un poco también desde tu experiencia personal, ¿cierto? Muy autorreferencial, muy autobiográfico. Y definitivamente el corto tiene mucho de ello, ¿cierto? De alguna manera veo unos ecos de otros trabajos previos que tenías. Y sobre todo me llama mucho la atención es lo efectivo que logra hacer en este corto, efectivo en el guión, en el sentido de que en 19 minutos nos dejas conocer cómo es esta familia particular que quisiste retratar, y sí, pues como que es más lo que sugiere que lo que termina diciendo de manera explícita. Entonces, en ese caso me gustaría como empezar hablando por ahí, ¿por qué te obsesiona este tema y cómo logras decantarlo para contarlo pues concretamente en las zonas grises, encontrando esas formas, esas acciones, ese personaje? Bueno, pues en 2014 hice el primer corto de ficción en la universidad, que se llama El infierno según la voluntad de Dios. En ese corto abordo la familia desde el entorno del personaje, en el que, pues, digamos que el tema central es el protagonista desligándose un poco de la religión en la que fue criado, de alguna manera, y la familia se vuelve más como un entorno pues para esa situación, ¿cierto? Directamente con su mamá. Y luego en las zonas grises, pues principalmente el corto parte de tres vivencias alrededor de hacerse la prueba de VIH,
que no tienen nada que ver pues la una con la otra, pero para escribir el guión pues como que sonaba mucho la esfera familiar, ¿cierto? Digamos que fue como una de las esferas que más me motivó a escribir o a representar la familia de Nicolás en las zonas grises. Y digamos que lo que quería también con la presencia de la familia era de alguna manera evidenciar o pues no sé, como poner a dialogar, no sé, las situaciones o las condiciones en las que uno a veces habita con la familia en el propio hogar, donde el diálogo a veces no puede ser tan abierto y sobre todo como con situaciones tabú como lo es, como lo son las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos en adolescentes, cosas así, ¿sí me entendés? Entonces, pensaba mucho en cómo sería la familia o en qué situación se vería inmerso Nicolás, si no podía acudir tranquilamente a su mamá y hablarle de esta incertidumbre que tiene latente y, por ejemplo, pues teniendo un hermano heterosexual, cisgénero, en ese caso, pues como que también tener ese espejo en el que él se refleja, pues teniendo una orientación sexual que se aleja pues de lo que la mayoría considera lo normal, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido para mí la familia era muy importante en este corto porque era pues principalmente un espejo en el que se refleja y se reconoce como su diferencia, pero también como que el escenario en el que el diálogo familiar a veces se ve imposibilitado. O sea, es como lo principal de la representación de la familia en este corto. Ok, eso va muy en la línea de dos preguntas que empiezan a llegar del público. Felipe Montoya pues decía que qué te motivó a escribir la historia y aprovecho pues que sigue por ahí. Manuel Galeano preguntaba que específicamente, bueno, que tenía una pregunta sobre la historia, sobre el guión y que se nota que las acciones son simples, ¿cierto? Son acciones de la vida cotidiana del personaje, pero ¿cómo hiciste en la escritura para que de alguna manera esas acciones enriquecieran la historia, ¿cierto? Y contaran pues todo lo que querías. Bueno, pues desde lo académico también me propuse mucho como pues, cuando empecé tenía muy, muy en la mente esta idea del cine de la cotidianidad, de que todo se sustente en acciones cotidianas del día a día, que no fueran muy grandilocuentes visualmente, ¿cierto? Como que la cotidianidad como tal. Pero porque el principal objetivo era representar la incertidumbre y cómo iba a ser para representar una sensación tan, tan, no sé, como tan, no tan simple a la Abstracto un hora de poco. verla, sí, pues como abstracta y no tan simple a la hora de verla en acciones y eso. Entonces, por eso creo que el guión de las zonas grises se planteó mucho como situacional. Nicolás, el personaje, siempre está inmerso en situaciones que de alguna u otra manera lo llevan a responder, ya sea con silencios, ya sea con distanciamiento, ya sea con evasiones, porque por ejemplo, pues con su familia está este tema del distanciamiento, un poco la confrontación por el lado de su hermano, que pues de alguna manera quería yo mostrar que su hermano no estaba preocupado por muchas cosas, mientras que Nicolás en ese momento sí lo estaba con su mamá, que ya como es de la del desconocer que le pasaba a su hijo, pues viene y le trae para él una avalancha emocional que es ponerlo en el pedestal de ser el ejemplo de la casa, cuando en esos momentos él también seguramente está pasando por la culpa de alguna manera, pero entonces digamos que son cosas que él nunca va a decir a través de sus diálogos, sino desde sus silencios. Y son los personajes y es el entorno el que activa como ese otro tipo de diálogo que no es la palabra enunciada, sino la situación que se está dando. En el motel, cuando él está con su pareja,
sexual de ese momento, pues él está buscando evadir esa preocupación y hay un momento en el que simplemente para porque no puede, porque ya está nervioso, ya no sabe qué esperar y es de esa manera que yo construyo los diálogos y el guión. El guión para la otra pregunta parte, no parte únicamente de mis vivencias, ¿cierto? También hay unos intereses narrativos, hay referentes que siempre me han parecido cortometrajes muy valiosos, tanto nacionales como internacionales, pero obviamente pues como la motivación sí parte de tres momentos separados en diferentes años, que luego me di cuenta que su hilo central era cuando yo decidí hacerme una prueba de VIH. Por un lado era como lo social, desde una enfermera que fue la primera persona que me asustó mucho frente a la prueba, con algo de, no sé si malicia para asustarme. La segunda con mi mamá, cuando le conté que me estaba practicando la segunda. Y luego fue como ya en un entorno más personal con una pareja en su momento, que también pues a raíz de que supieran que yo me practicaba las pruebas, pues desataba ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Entonces siempre fue muy, muy interesante ver cómo algo que para mí ya era un tema de hacer pues una rutina, algo rutinario que me lo practicaba cada 6 meses, se convertía ya en ciertos entornos como en una novedad y dejaba ver que todavía sigue siendo muy tabú. Claro, todo eso que empiezas a decir, me respondiste una pregunta que ya quería hacer, y era como ese contraste entre los hermanos, ¿no? Pues digamos que el hermano menor, vemos que tiene como, pues que es promiscuo, que supuestamente embarazó a una muchacha, mientras que Nicolás está en esa evasión y en esa incertidumbre de, pues por la prueba de VIH. De alguna manera ese contraste lo querías acentuar para marcar esa incertidumbre y esa evasión. Y un poco ahí sumo también algo más, y es de pronto en contraste que la evasión del personaje y darle como esta personalidad a Nicolás era la manera de manifestar esa incertidumbre. Sí, Porque igual digamos que todo el era un tiempo, reto, pues, era un sí. reto. Sí, claro, pues tengo un personaje que mucho no habla durante todo el corto y no tanto porque sea una decisión deliberada, sino porque pues alguien que está sumido en la incertidumbre, pues, o al menos desde como yo he vivido la incertidumbre, siento que hay hay poco espacio para el diálogo y lo que se toma como toda la capacidad cognitiva es todo el tiempo la pensadera, las dudas, la preocupación. Entonces esta escena, cuando él llega a la casa y se encuentra como con su cotidianidad enrarecida por esta niña que no sabe quién es y que está ahí en el sofá, luego pues esta chica que sale obviamente como del cuarto que estaba bloqueado con seguro desde adentro y luego de que su hermano también la sigue y salen de la casa. Es un poco como eso, pues el contraste como de que quizá su hermano, siendo heterosexual, no tiene ciertas preocupaciones que él sí está viviendo por el hecho de que pues, el VIH también se ha estigmatizado mucho como ser algo únicamente de la comunidad homosexual, ¿cierto? Por un lado eso, por el otro lado también es un tema como de confrontarlo con su orientación, pero también como de darse cuenta de que él ya no es un niño, de que ya está confrontando asuntos que pueden definir o determinar su estilo de vida, su calidad de vida, ¿cierto? Pues digamos que el encuentro con esta niña y en ese momento tan silencioso que nadie dice nada, también es porque pues Nicolás ya se descubre dentro de este panorama de preocupaciones adultas y tiene que empezar a tomar decisiones al respecto, contarlo, no contarlo, qué vendría luego de
sí sé que los resultados son positivos y negativos, ¿sí me entiendes? Entonces es como una escena que está trabajada para que él se confronte con todo lo que se puede derivar, desde su orientación, desde su rol en la familia, siendo un hijo mayor, desde la propia infancia, verse ya al otro lado, que él ya no es un niño, que él ya es responsable de sí mismo, nadie está velando por él, él es el único responsable de lo que le suceda. Entonces son como todas estas cosas que también para la representación narrativa requerían espacios, tiempo, silencio, y no solo palabras, y llenarse de palabras y palabras, o que él mismo exprese cómo se está sintiendo. Estoy muy asustado, estoy, pues sentía que para este corto no iba a ser necesario esa ilustración por parte de los diálogos. Sí, claro, e incluso sé que tú llegaste como una versión 12 del guión, ¿no? Pues como con todas esas búsquedas. Y también me llamaba mucho la atención precisamente ya escuchándote cuando hablabas de alguna manera de ese contraste y un poco, claro, es Nicolás quien se preocupa por una posible enfermedad, pero en cambio su hermano no se preocupa por un posible embarazo, ¿cierto? Que sería como una irresponsabilidad ahí, que no sé. O sea, como, ¿por qué querías poner ese diálogo en específico que nos dejara conocer ese, como esas maneras de la familia un poco, o de lo que se espera de Nicolás también? Sí, yo también lo pensaba como para al mismo tiempo evidenciar que hay temas de los que se habla muy, muy normalmente, y es como, claro, el embarazo entre adolescentes, pero ¿por qué tampoco podemos hablar así o abordar a las familiares o a cualquiera para decir como, mira, pues tengo sospechas de una enfermedad de transmisión sexual, o yo siendo gay, no sé si soy VIH positivo o no? Entonces es un poco como que en una familia como la de Nicolás es más sencillo y más cotidiano que sea un tema del embarazo en adolescentes que cualquier otra cosa, ¿cierto? Y que pues en estos momentos su mamá está preocupada por eso y asume que su hijo mayor, por X o Y razón, no le puede generar preocupaciones de esa magnitud. Bueno, pues por aquí empiezan también a llegar otro tipo de preguntas que van muy en línea de algo que también quería conversar. Sebastián Betancourt pregunta por el aspecto de la película, pues por el 4:3. Y yo aprovecho para preguntar por ahí derecho de esa fotografía que, no, que evita los planos generales, que le apunta más a planos detalles, primeros planos, de un sonido atmosférico, pero también pues apelando directamente a lo que es, ¿cierto? Como a. Sí, a lo que se ve en cámara, e incluso del color, ¿no? Pues como esa presencia un poco lavada del color, del contraste. E incluso también, y me iba a saltar, la puesta en escena, los decorados, son muy sencillos, ¿cierto? O sea, como que es muy minimalista hasta cierto punto, y de alguna manera lo que se quiere es centrar la atención en Nicolás. Entonces, cuéntanos cómo llegaste a esa forma, incluso me parece que podemos aprovechar este momento para compartir algunas imágenes de la foto fija del rodaje y sobre eso que nos cuentes un poquito de la experiencia en rodaje y de cómo el equipo de trabajo y por supuesto tu investigación te permitió definir estas formas. Sí, Sí, cuéntanos. vale, mientras vemos estas fotos, había una cosa muy clara. Luego de la investigación académica para hacerlo, y era que el tipo de historia que yo quería contar se iba a sustentar fundamentalmente en la actuación y en todo lo estético, pues que tiene que ver como con la fotografía, principalmente, pero sobre todo la actuación. Entonces, por un lado, yo tenía muy claro que para poder evidenciar esa sensación de incertidumbre en este corto, teníamos que estar todo el tiempo encima del personaje. Pues él iba a ser quien iba pues como a llevar la emoción todo el tiempo y de formas a veces muy, muy, muy sutiles. Entonces, digamos que esta parte definió la planimetría, todo el tiempo esa cámara está sobre él,
Luego también como que con el yo, pues por en el 2017 ya estaba en cierto auge el 4:3, con películas y cortometrajes. Yo no lo había considerado al inicio, nosotros lo estábamos pensando para que fuera 16:9, pero luego hicimos pruebas de cámara y el 4:3 pues definitivamente me dejó ver que era el formato, el aspecto más propicio para reforzar toda esta intención con la actuación, con el arte, como decís. Entonces el 4:3 para mí se volvió un formato amado de alguna manera, porque pues ahorita siento que estoy escribiendo cortos que se asemejan como en sus exploraciones, en sus narrativas, y el 4:3 me permite que sea ese marco que los reúna. También el arte se trató muy sutil, porque la concentración tenía que estar todo el tiempo en este personaje, entonces no quería y no era necesario que los entornos fueran más llamativos a veces o que necesitaran también mucha atención. Yo necesitaba era como recrear la cotidianidad de este personaje, de su estilo de vida, de sus condiciones incluso socioeconómicas, que reflejaran en lo que él vivía en su esfera. No había una propuesta como de apropiarnos pues de su cotidianidad y volverlo una cosa más expresiva. Entonces el arte siempre se ocupó porque fuera lo más sutil posible, pero a la vez pues que permitiera que cada momento dramático fuera lo más claro posible. Y los encuadres, yo tenía un referente muy, muy, muy fuerte, que era Ida, de Pavel Pavlikovsky, porque me parecía increíble cómo en la escuela nosotros aprendemos de encuadres y del lenguaje audiovisual, pero me parecía increíble cómo cuando uno se va al otro lado y empieza a jugar en contra de esas reglas, de esas leyes, también hay una oportunidad de expresar visualmente cosas muy poderosas. Y para mí la incertidumbre era eso, era como un desorden, era como una pérdida de control, de que nada iba a estar alrededor como bellamente representado. Entonces nosotros jugamos como al desencuadre, lo llamamos así. Obviamente sigue siendo el mismo encuadre, la misma composición, pero jugando como en contra de estas reglas, para que se enrareciera la estética y la percepción que tiene la gente de lo que está viendo. Porque hay, digamos, momentos en los que el personaje se ve como encuadrado de esta manera y así se ve un poco más raro, pero precisamente es porque el personaje se está sintiendo así, y era una forma de mostrarlo y de alguna forma potenciar esa sensación de incertidumbre que él venía atravesando en la historia. Y el sonido un poco ahí, ¿cómo llegaste a esa propuesta? Desde el sonido también se buscaba como lo mismo, potenciar mucho ese enrarecimiento, y digamos que desde el sonido sí nos permitimos ser un poquito más expresivos que con la imagen. En parte hay una incidencia musical que nunca había hecho en algún trabajo audiovisual. También la intensificación de ciertos sonidos de los escenarios, ¿cierto? Como por ejemplo en el consultorio, la estática de los aparatos que estuviera por ahí, el sonido intensificado del reloj para dar cuenta como de esa espera, de hacerla más presente, los diálogos fuera de campo, que digamos que hay muchas escenas que se graban a los demás personajes, pero que en montaje sentíamos que dejarlos por fuera en imagen y solo presentes en sonido daba esta sensación de que todos estaban por fuera de ese mundo, y esa sensación que solo el personaje estaba experimentando. Bueno, no, súper súper interesante. Además, viendo aquí las imágenes, nos puede dar una idea de esos procesos también, como que el equipo te ayudó a encontrar y a potenciar. En
Empiezo pues a ver otras preguntas también en línea de lo que yo quería conversar. Mauro Villa dice que hiciste parte de un manifiesto queer del cine colombiano. Eso fue en el 2018, mientras estudiabas en Bogotá, creo, como un diplomado, ¿cierto? En asistencia de dirección. Y bueno, entonces él preguntaba que Las Zonas Grises es una película queer. ¿Cómo ves el espacio de representación de la comunidad LGBTI en la filmografía nacional? ¿Y cuál es tu apuesta en ese sentido? Incluso ya eso sumaría algo, y es, sí, como que todo este manifiesto, ¿en qué va? Pues como que también nos cuentes un poquito del manifiesto. Mira, cuando pasó lo del manifiesto, fue por coincidencia de que yo estaba en Bogotá, pues estaba, digamos, reunido con otros amigos y conocidos que también se dedican a los cortos o a la crítica, o a pensar también qué se está haciendo, a escribir sobre lo que se hace. Y estaba haciendo un diplomado, pero pues coincidimos justo como en el mes del orgullo, en julio. Si no estoy mal, que nos reunimos a pensar y a reunir como ese entusiasmo por manifestar algo desde lo queer. Las Zonas Grises viene antes de eso. Yo realmente no, digamos que no me enmarcaría dentro de ese manifiesto con Las Zonas Grises porque llegó justo después y fue precisamente porque al hacer Las Zonas Grises también como que empiezo más a evidenciar cómo se está representando desde la mirada de la diversidad sexual a los personajes, a las historias. Y entonces es ahí donde me apasiona un poco más por militar de alguna manera y por proponer que sea más visible y que se haga bajo las ideas de lo queer, de lo LGBTI, ¿cierto? Que realmente con Las Zonas Grises, pues yo, con Las Zonas Grises lo único que hice fue como apropiarme de mi orientación, de no querer trabajarlo de una forma tan sutil, sino que ya fuera pues parte de la historia como tal, de darle representación a un homosexual desde mi forma de ver las cosas, de la forma en las que las he vivido. Ya con el manifiesto lo que yo empiezo a entender es también que hay que tener mucho cuidado de no caer en irnos hacia, no sé, como a seguir el, pues, al menos personalmente como homosexual, no estoy muy de acuerdo en que el cine se vuelva pues una plataforma para nosotros quedar bajo el molde de la heterosexualidad. Y pretender entonces como darle la espalda a tantas luchas y a tantas cosas que se vienen dando y tantas cosas que son muy propias como de nosotros, de nuestra comunidad, por así llamarlo, de que tenemos que reapropiarnos, de que tenemos que manifestarlo. Creo que esa es la palabra que más voy a mencionar siempre frente a lo queer y es la manifestación, porque digamos que el cine queer, el cine gay no necesita explicarse, no necesita buscar una aceptación con desesperación, sino simplemente hacerse presente, dar a entender que hay otras diversidades desde la sexualidad, desde la identidad, no solo la sexualidad, desde la identidad, desde los géneros, y es vital, y sobre todo por estos tiempos que en las pantallas, en las salas de cine, estén estas historias y estén esos lugares que incluso se nos han, no sé, como impreso, como lugares icónicos, como lo son los saunas, como lo son los, no sé, los lugares de encuentro, temas de la prostitución o eso, o sea, es decir, no tratar de evitarlo, sino de apropiarnos y hablar. Y contar historias reales desde ahí, de la manera que uno quiera, pero sin caer en ese juego de decir, no, pues es ser gay sí, pero no así, ¿sí me entendés? Entonces, con el manifiesto es eso, es como empezar a rechazar un poco esas representaciones tan heteronormativas que se hacen sobre los homosexuales, que no, pues digamos que no, con las que no compaginamos muchos realizadores, muchos teóricos o críticos, ¿cierto?
Y a partir de ahí entonces me empieza como esa inquietud de acercarme a cosas que antes pude haber evitado por ese mismo miedo a que mis cortos no fueran aceptados porque apelan a mostrar con naturalidad otras diversidades, otros intereses que se van como alejando de lo que consideramos normal hoy en día en la sociedad. De alguna manera, con lo que dices, el manifiesto apela a una conciencia más crítica frente, pues, al mismo cine que se está haciendo o al audiovisual en general que aborda personajes LGBT, pero también hace referencia a unas estéticas, ¿no? Pues es más como una pregunta. Y en ese sentido, ¿vos concebís el cine queer como una estética que reivindica lo disidente y que apela a este tipo de formas alternativas, casi que buscando una forma propia de hacerlo, o crees que finalmente un cine de personajes LGBT o hecho desde la comunidad puede mantener un lenguaje tradicional, como más anclado a lo patriarcal, a Hollywood, pues, y todo lo que representa? Sí, mira que en el manifiesto también hablamos de tanto de su forma como sus fondos, pero sí también nos cuestionamos un poco como, o sea, obviamente lo queer y lo gay no, perdón, lo queer no está únicamente anclado a la sexualidad, sino también como a sus estéticas. Entonces, desde el entorno del cine nos preguntábamos por cómo tiene que hacerse ese cine, si hay que, digamos, entrar en este juego de cómo se está formando la industria aquí y entonces nuestras películas no pueden ser contadas si no tienen grandes fondos financieros, como el FDC, como ciertas becas, ¿cierto? Y que precisamente pues el espíritu, podía uno llamarlo disidente, entonces porque esto que viene tan arraigado de lo queer no se manifiesta también en las formas del cine, es decir, un cine que le contesta a la industria también, de que se la juega por la recursividad, con lo que se puedan contar estas historias. Por lo general uno se ve ante panoramas en los que solo tiene a los amigos y ciertos equipos y ¿por qué no contar las historias desde ahí? ¿Por qué no hacer cine que se desprenda total o parcialmente de la institucionalidad, como lo son los fondos, como lo son los mercados, ¿cierto? Pero también, digamos que a medida que uno va creando los proyectos y pues desarrollándolos, uno también entiende que lo queer también puede beber de ahí y entrar a nutrirse en estos escenarios que ya están establecidos, que seguramente no van a cambiar muy pronto, pero que obviamente hay que tener presente que hay que luchar por ciertas cosas, como lo son pues, las intenciones detrás, las motivaciones, incluso las luchas, porque pues ahí, si hoy en día nosotros nos sentamos como a estar tranquilos porque ya la diversidad sexual se está aceptando, ya la gente la asume con más normalidad, pues estaríamos muy equivocados porque vemos situaciones como las que se presentaron en Bogotá con Alejandra y ahora con Mateo. Y entonces es un poco eso, es como tener muy presente como qué importancia tiene en estos momentos y en estos días la representación de lo queer, de lo que se sale del molde y cuáles son las intenciones del cine para ello. O sea, es como parecerse a lo que funcionan los circuitos de festivales o entrar dentro de esos esquemas para poder llegar hasta allá o defender ciertas estéticas y ciertas intenciones que hay detrás de, no sé, de un cine que se haga con presupuestos muy bajos o sin presupuestos y que incluso pues de verdad rompan con lo que uno se va acostumbrando a ver en las salas, en la filmografía nacional y cosas así. Entonces, es como un constante cuestionamiento de todo, de la forma de hacer, las intenciones por las que hacemos y todo lo que hay detrás de hacer una película. Okay,
Muchas gracias por compartirnos, pues, y resumirnos un poco de todo. El manifiesto está disponible en la web para quienes no lo conocen. Creo que es y pues, pajarela-del-medio.blogspot y ya, pues, / manifiesto queer, o al menos googlearlo funcionaría para encontrarlo fácilmente. Está público, obviamente. Bueno, yo sigo por acá con las preguntas que nos van dejando, y Santiago Ateortúa dice que quiere saber sobre el casting. ¿Cómo encontraste a Nicolás? ¿Lo viste en la calle o hiciste una convocatoria? No, para el casting hicimos convocatoria virtual. Íbamos recibiendo correos de personas que se iban postulando, y obviamente uno empieza pues como a decantar según lo que uno cree que está buscando para los personajes. Se fue cerrando mucho el casting y ya nos preocupábamos porque yo, bueno, me preocupaba yo mucho porque no sentía que me estuviera como enamorando de las opciones que había, y ya tenía que empezar como a pensar de una forma más práctica, así que entonces nos abrimos ya fue a escuchar recomendaciones y a acudir a personas que habían hecho otros cortos, que habían actuado en otros cortos y que nos parecían que eran buenos, que nos gustaran. Y así fue como encontré a Nicolás, que es Sebastián Ramírez. Él antes había actuado en un corto que se llama En busca de aire, de Mauricio Maldonado. Nos lo recomendaron, yo ya lo ubicaba pues de ese corto, lo llamamos a casting y pues definitivamente fue cuando dije, bah, Nicolás, pues Sebastián tiene todo lo que yo he pensado para Nicolás, vamos a trabajarlo. Eso es, pues digamos que es, físicamente se distanciaba un poco, pero también como que empecé a abrirme a eso, a que el corto va pidiendo también ciertas cosas y como director uno lo que tiene que empezar es como adaptarse y abrirse a esas posibilidades, como para que la película de una forma más poética, por así decirlo, pues empiece a tomar vía propia y uno de verdad se meta como en algo que va siendo más orgánico, no simplemente porque está escrito en un papel, se tiene que hacer como tal. Y por ejemplo, Juan José, que era como este chico en el motel, él es estudiante del pregrado, y fue porque pues a medida que no me iba como convenciendo de las opciones que teníamos, empecé a buscarlo ya incluso como en mi propio entorno. La mamá de Sebastián, la mamá de Nicolás es la mamá de Sebastián, porque pues habían opciones, pero no, ahí sí no se asemejaban mucho físicamente, entonces me fui como por la más directa y era preguntarle a la mamá de Sebastián si se animaba a actuar con él, y fue la primera vez que Sebastián actuó con su mamá. Entonces fue una cosa muy bonita y fue un reto muy grande. Yo recuerdo mucho el día, ese fue el primer día de rodaje y por la escena en la que comenzamos, y creo que se llevó 2 horas más de las que teníamos presupuestadas porque la mamá estaba muy nerviosa y no estaba acostumbrada a estar en un set, entonces las cosas no empezaron a salir como uno esperaba y tocaba como también entender eso y tratar de darle la mayor tranquilidad y empezar a hacerle ojitos a producción para que fueran como siendo más flexibles con el cronograma y los tiempos que se habían dado para cada escena. Entonces fue un casting que se fue adaptando y que se permitió adaptar desde producción a lo que de verdad yo estaba sintiendo con lo que estábamos encontrando. Ok, Karina Fernández pues dice que le gustaría saber cuáles son los referentes nacionales e internacionales pues que te brindaron como esta, pues sí, como que fueron referentes para la película. Bueno, cortometrajes nacionales, recuerdo mucho, pues a mí me gustan mucho los cortometrajes de Franco Loli, Rodri y como todo el mundo, son 2 cortos que los tenía siempre en mente, sin intenciones pues de pretender hacer algo así, sino que todo este tema de la familia en sus cortos para mí siempre fue muy, muy llamativo y me identificaba mucho, entonces los tenía muy presentes. Flores, creo que se llama así, de Marcela Gómez, realizadora caleña y directora de arte.
también por el tema de su subtilidad, creo que está en Vimeo libre para verse, no sé. Los ríos de Andrés Suárez, realizador de Bogotá, por el mismo tema de la sutileza con la que tocaba temas como tan íntimos. Y digamos que a él llegué por recomendaciones de Pedro Arián Zuluaga y pues fue como una recomendación muy adecuada para lo que yo estaba buscando, porque en ese momento yo estaba generando mi corpus de cortometrajes nacionales para hacer mi investigación. Entonces, como que de ahí salen los nacionales. Los internacionales mencioné a Ida, también hay un largometraje mexicano que se llama Las Lágrimas, no recuerdo el nombre del director, pero también incluso por temas de formato, Ida y Las Lágrimas son largometrajes en 4:3 que hablan de dramas familiares y de intimidad de este personaje, entonces me llamaban mucho la atención. Esos son como algunos de los referentes que recuerdo así ya como inmediatamente. Otra pregunta que se me viene a mí es el final del corto, que es como este espacio en el metro y él observando pues el rostro de las personas que están allí. No sé, me suena como a que hay algo ahí, como una, pues como establecer directamente un diálogo con la ciudad, con Medellín. De pronto, cuéntanos como cuál era tu intención con esa escena final y qué sientes que dice el corto sobre la ciudad también o sobre la, sí, sobre convivir y vivir en Medellín. Pues mira, cuando yo estoy escribiendo, ahora me doy cuenta, pues ya he hecho el ejercicio varias veces y me doy cuenta que yo no soy capaz de escribir finales cerrados. Por una parte por gusto, pues, pero por otras porque como que siempre estoy pensando en poner en diálogo tantas cosas que a veces me siento incapaz de cerrar con una conclusión frente a lo que yo mismo exploro en los cortos y me gusta como dejarlos abiertos para que no sé, para que se generen muchas más ideas. A veces se ve el corto en otras ciudades, pues del año pasado que estuvimos moviéndolo mucho acá en Colombia. Había gente que se acercaba con otras sensaciones del final y eso a mí me parece pues como de las partes más increíbles de poder hacer un corto y mostrarlo. Con las zonas grises ya desde mis intenciones era dejarlo como frente a su soledad en esa sensación y muy muy confrontado con Muy confrontado con eso, como con el hecho de ya ser una persona que responde por sí misma, de que no, en esos momentos no tiene a quién acudir para mitigar esa sensación, esa incertidumbre. Y digamos que la ciudad siempre traté de tenerla presente porque es como la principal testigo de lo que vive el personaje. Entonces en todos sus matices y en todos sus escenarios trataba yo de que Nicolás estuviera por ahí, viéndose quizá en la incertidumbre de otros, en ese vagón, en el silencio de otros, en la inocencia de algunos, como lo es este niño dormido que le llama tanto la atención, pues porque digamos que este niño sentado en el regazo de su padre mientras lo acaricia dormido es una ausencia presente en esos momentos para Nicolás, el personaje. Entonces era eso, como cerrar el corto con esa invitación a seguir pensando qué le pasaría a Nicolás cuando vaya por esos resultados. Incluso nunca fue mi interés que se supieran sus resultados porque pues nunca iba detrás de eso. Yo quería era explorar la incertidumbre del personaje, que es algo con lo que yo me identificaba pues mucho y todo lo que podía dispararse alrededor de una persona que siente que no puede abrir un diálogo para tranquilizarse con nadie a su alrededor. No, pues yo creo que ya como para ir cerrando tengo una última pregunta y es como aprovechar para hablar de un nuevo proyecto que tienes, un nuevo corto que está en postproducción, tenemos como un fragmento que nos compartiste, entonces pues veámoslo y conversamos un poquito sobre eso. Bueno.
¿Y usted qué? ¿De qué? ¿Se piensa seguir haciendo tatuajes o qué? Ah, usted sabe que a mí me gustan los tatuajes. Pero hace cosas bonitas. Vea ese que se hizo ayer. A mí me parece Un bonito poco de eso. rayas, parece una agenda. A mí me gustan así. Pa, necesito plata para terminar de ir recoger para el arriendo. ¿Sí me puede prestar? ¿Y el trabajo qué? No puedo trabajar estos días, están remodelando el bar. Usted terminó la universidad, terminó la carrera para meterse de mesero. ¿Yo qué más hago si es lo que me sale? Más que usted no se decide. Usted pica aquí, pica allí y ya, y nada le gusta. Nada le gusta. Bueno, en este corto, Antes de las cosas, se llama, ¿cierto? Otra vez la familia, otra vez, bueno, esta vez como que allí esa necesidad de ser independiente, bueno, como ese conflicto. Y sí, pues como temas que se repiten, incluso el 4-3. Cuéntanos un poquito sobre este nuevo proyecto, cómo llegaste a él. Incluso podemos aprovechar y hablar de una productora que sé que estás como empezando con un equipo y hablemos de ello como para concluir. Bueno, nada, después de las zonas grises, llegó a graduarme a la universidad y estrellarme más frente al mundo real, por así decirlo. Antes de las cosas es un corto que, si las zonas grises hablaba de la incertidumbre, antes de las cosas va a ser un corto que va a hablar sobre el hastío. El hastío de muchas cosas, de estar viviendo aquí en Medellín. Y de otras inquietudes, digamos que tanto a medida que yo he tenido nuevas experiencias, nuevas vivencias, pues esas inquietudes se van mutando también en lo que yo quiero hacer desde el cine. Y debido como a esa inquietud por seguir haciendo cosas, en estos momentos estamos con el grupo de amigos con los que siempre hemos hecho cortos desde la universidad, intentando, pues bueno, no, fundando, porque es lo que estamos haciendo, estamos fundando un colectivo que se llama Sin Espécimen, en el que queremos tanto como crear, también como compartir el entusiasmo por ver nuevas cosas, por hablar de lo que hacemos, de lo que vemos, y por formar también al público, por formar personas que también compartan ese entusiasmo por crear. Entonces ahí estamos trabajando mucho por consolidar el colectivo, que de verdad pues sea algo que tome tiempo en nuestras vidas y que podamos a través de este proyecto seguir trayendo proyectos, mostrarlos, porque nos interesa también mucho la distribución de lo que queremos seguir haciendo y de alguna forma también generar una trayectoria en conjunto, darle mucha importancia a lo que es la colectividad en el cine, desprendernos un poquito de figurar con nombres propios y empezar a abrazar más el tema de un hombre que nos cobije a todos y que ese nombre represente como el mismo entusiasmo y las mismas ganas que todos tenemos por hacer, por apoyar a los otros compañeros y por compartir las experiencias con los demás colectivos y aportar un poquito a la formación de la industria aquí en Medellín. Por ese lado eso, y pues antes de las cosas es eso, es la exploración que ya siento que pueda ser más libre porque ahora no respondo pues a la academia, ya como profesional me la estoy jugando pues como por no despegarme de ese entusiasmo por crear y ahorita estamos en la postproducción de este corto, o sea, el fragmento que vimos no tiene un diseño sonoro porque todo viene como en la marcha y ahí hay pues todavía inquietudes frente al entorno familiar y de cómo eso nos define tanto como ciudadanos, como individuos y sí, pues cuando lo mencionaste, pensé una en el fragmento, pues en la escena de este corto nuevo que también vuelve a sumergirse en ese mundo que es la familia. Ok, no, pues
agradecerte mucho por acompañarnos y fue una charla muy provechosa y estoy seguro que todos quienes estaban conectados estaban pues también como muy, muy contentos y muy dispuestos. De hecho, ahí también llegaron algunos comentarios pues como de felicitaciones. Daniela Benítez decía que es muy buen corto, Juan Diego Monsalve. Entonces sí, pues igual les puedes sacar el tiempo para verlos ahorita y agradecerte de nuevo por conectarse con nosotros hoy. Pues yo antes que nada quiero es concluir como esta sesión invitando a todo el público y a vos, por supuesto, a que se conecten con dos actividades que tendremos este fin de semana, pues que llega la Parada Juvenil de la Lectura en su 12ª edición y desde la Cinemateca nos vamos a vincular como con varias actividades también de películas colombianas y sobre todo cortos locales. Eso va a ser el sábado y el domingo, 11 y 12 de julio, desde el canal de YouTube de la Cinemateca, que estamos estrenándolo. Y tenemos, pues los invitamos a que vean en detalle la programación, pero por ejemplo, a las 2 p.m. del sábado tendremos cortometrajes como Sexilio, Mudrúa, Calles de Cristal, que son cortos locales. Luego a las 5 tendremos Este Pueblo Necesita un Muerto. Y a las 10:30 por Telemedellín estará X500, que es un largo colombiano del año 2017. Todos tendrán conversatorio con el director, menos pues el de X500, que será por Telemedellín. Y ya el domingo también tendremos como otras actividades, estas todas van por el canal de YouTube, a las 10 de la mañana la serie documental Retratos de Lieberman Arango, a las 2 de la tarde cortometrajes como Cuatro Cuerpos, Corte de Hombre y Mancha, que son cortos locales, y por último, a las 4 de ese domingo, La Selva Inflada, que es un largo documental también nacional. Entonces, pues, por supuesto, como aprovechar para invitarlos a todos y que se conecten. De nuevo, gracias, Mateo. Muy provechoso a todos. No, gracias a vos, Manuel, y a la Cinemateca todo el tiempo por estar promoviendo lo que se hace regionalmente, nacionalmente, y ojalá pues el público cada vez crezca más y esté en constante diálogo con lo que están haciendo los realizadores desde aquí, para nosotros y pues para todos. Sí, ojalá así sea y que, pues, mientras pase el COVID, acá tendremos un espacio y cuando podamos volver al Lido y a las salas de cine también se den esos escenarios. Bueno, no, pues así los dejamos. Hasta la próxima. Conéctense el sábado.